Nata, Achachilanaka, Akaabiayala, Markpachataki. Primero que todo, importante que la gente que estaba aquí, la mayoría ya conocía muchas cosas de Don Jorge. Algunas cosas no conocían, porque era parte de la historia de uno o de otro. Y aquí pudimos compartir lo que cada uno conocía de Don Jorge para recordar cómo su vida fue una vida dedicada no solo a su familia de sangre, pero también a su familia comunidad. Y si miramos todos los hechos que él hizo durante su historia aquí en San Paulo, la mayoría fueron para la gran comunidad, la grande familia que él tenía aquí. Entonces se dedicaba a las personas con hambre, se dedicaba a las personas enfermas, se dedicaba a las personas que necesitaban de un cariño. Por eso también nació, ¿no? Me da un abrazo. No, esta fiesta con los niños. Y hoy día es el día de despedirnos de él hasta que lleguemos a nos encontrar otra vez más adelante. Y esperamos que cuando nos encontremos con él, él nos mire y nos diga, mira, gracias por la oración y por estar conmigo aquel momento y con mi familia. Entonces, este es el sentido de estarmos aquí, ¿no? Para fortalecer nuestra fe, pero también para fortalecer la familia en este momento. Entonces, que Dios te bendiga, Don Jorge, que descanse en paz. Uno más, ¿no?, de los amigos que tengo.
de la vida, de la vida circunstancial que he venido, ¿no? Se ha conocido aquí en el Brasil. Y bueno, Jorgito ya está al lado de nuestro Señor, ha hecho muchos trabajos aquí, ha hecho, o sea, en favor de la comunidad boliviana. Para aquellos que no lo conocen, ha hecho bastante. Y también yo creo que esto ha dejado un legado, ¿no?, con sus hijos. Entonces va a continuar todo esto, Antonio. Y que Jorgito esté en la paz del Señor. Tenemos una cantuta, una coimbra, gracias. Ah, gracias a Jorge, ¿no?, como luchábamos en la época. Cada uno con su anécdota, ¿no? Y ya estamos conversando, ya conmigo ha hecho esto, conmigo ha hecho esto. Ha hecho bastante. Ha hecho la cantuta. Para comenzar, la Plaza de París, la Coimbra, los restaurantes, Illimani, La Paz, todo ello. Y estaba haciendo ya también las alacitas, tantas cosas que él ha hecho, siempre ayudando a la comunidad, en favor a la comunidad, ¿no? Para que nuestras tradiciones y culturas no se pierdan, ya bailando de queco y muchas otras cosas. Más de 15 años con la fiesta de los niños, ¿no? Más de 15 años, ha hecho bastante, ¿no? Y bueno, pues aquellos niños que tal vez no van a acordarse, pero un día sus papás les van a contar, ¿no? Y van a seguir sus hijos haciendo ese trabajo. Para los que no sabían, Jorge era un romántico, tenía su programa romántico. Era romántico, en la noche hacía sus programas, inclusive él escribía, escribía poemas, todo eso. Entonces era muy romántico, escribía y le gustaba escuchar música, cantar. Inclusive el último martes es el día que convivimos, ¿no?, ahí en casa haciendo nuestro bizcochuelo, así. Ahí venía a la casa a comer, o le traía, me pedía, quiero esto, y hacíamos. No, no, yo solo, con varios amigos. Bueno, Jorgito, que en paz descanse. Amén. Por lo menos cada dos días yo estoy entrando, yo sé todo lo que existe aquí en Bolivia Cultural, y te agradezco por ese trabajo. Quiero agradecer así en público todo lo que haces por la colonia, porque necesitábamos una persona así como tú estás en el aire. Quiero que cuentes conmigo, porque también quiero trabajar en parcería a partir del día 9 para dar noticias de todas las necesidades que tienen nuestros compatriotas de la colonia boliviana. Me despido de todos ustedes, de toda la comunidad boliviana, de entidades, asociaciones que existen hoy, que nos estamos alcanzando un número mayoritario aquí en Brasil. Quiero desearles de todo corazón, de parte de Jorge Merubia, un feliz año y que todos sus deseos se cumplan. ¡Que vivan los niños y también los adultos que quieren ser niños! ¡Gracias, Jorgito! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, gente! ¡Chao!